Amados hermanos, mi nombre es Araceli Segovia y pertenezco a la parroquia del Buen Pastor en Alexandria y también a la Renovación Católica Carismática de Arlington, Virginia. Para mí es de gran alegría poder venir con cada uno de ustedes a través de estas plataformas digitales y poder compartir la palabra de Dios que está tomada del libro de Lamentaciones en el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 22 al 25. El amor de Yahvé no se ha acabado, ni se ha agotado sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Si tu fidelidad es grande, dice mi alma, Yahvé es mi parte. Por eso en él esperaré. Bueno es Yahvé para los que esperan en él, para el alma que lo busca. Palabra de Dios. Vemos, mis amados hermanos, aquí cómo la palabra de Dios nos habla. Vemos aquí que esta palabra siempre trae propósitos grandes en nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios de pactos. Es un Dios de promesas que guía nuestro destino, que cumple lo que Él ha prometido y nos dice que su misericordia es grande para con cada uno, que su misericordia son nuevas cada mañana nuestro respirar es porque la misericordia de Dios está con nosotros, porque dice que su amor no se ha agotado para con sus hijos. Imagínese, ese amor no ha acabado para con cada uno de nosotros. Y esa misericordia de Él que hace descender cada mañana cuando alumbra el sol en cada amanecer y resplandece sobre buenos, sobre malos. Él hace descender esas misericordias sobre el justo, sobre el pecador, porque Él a todos los mira con ojos de misericordia. Por eso el salmista decía, mejor es su misericordia que la vida, porque la misericordia de Dios ha venido, mis amados hermanos, de generación en generación. Y sigue permanente en nuestras vidas. Si nosotros meditamos en la historia de salvación, cómo ese Dios de amor y de misericordia que se habla en el Antiguo Testamento ha venido, y ha venido también que ese Padre de amor y de misericordia manda a su Hijo por puro amor y por pura misericordia. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él manda a ese Hijo, a Jesucristo, para que viniera a darnos salvación, para que nos viniera a dar una vida y una vida en abundancia. Y que esa vida en abundancia cada día nosotros la experimentamos, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y lo seguirá ayudando, porque Él se fue a prepararnos un lugar para cada uno de nosotros también, por pura misericordia. Y es esa misericordia la que te mueve a ti, la que me mueve a mí y la que nos lleva. Y todo lo que pasamos en este caminar con Él, Él va sosteniéndonos con ese amor. Porque dice que Él está con el que le busca, con aquella alma que le anhela, con aquella alma que quiere reposar en Él, con aquella alma que quiere descansar en Él, con aquella alma que tiene necesidad de su presencia, que tiene necesidad de su gracia, que tiene necesidad de su amor. Y que esa necesidad de amor lo ha hecho estar escuchando siempre
de esas promesas que Él ha prometido en su palabra, y que ese amor no se ha terminado, ni tu historia también ha terminado, sino que Él sigue derramando su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros, y seguirá Él derramando ese amor y su misericordia hasta el final de nuestras vidas, y que gocemos en la plenitud de su presencia, en su presencia, en su amor y en su misericordia. Que el Dios de la vida te bendiga ahora y por siempre. Y esas misericordias de Dios se renuevan en cada día de tu vida. Bendiciones.